El caballero Trelawney y el doctor Livesey y los demás me han encargado que ponga por escrito todo lo referente a la Isla del Tesoro, sin dejar otra cosa en el tintero que la posición de la isla. Y esto porque aún quedan allí riquezas que no han sido recogidas. Tomo, pues, la pluma y retrocedo hasta el tiempo en que mi padre era el dueño de la posada del almirante Benbow y en que un viejo navegante, de moreno y curtido rostro, se acomodó como huésped bajo nuestro techo. Borges decía que leer La Isla del Tesoro es una de las mayores formas de felicidad. Me seduce de alguna manera esa mezcla de melancolía, de espíritu romántico, esta idea de abandono, la idea del viaje. No importa tanto a qué puerto llegas, sino importa la sensación de estar yéndote, ¿no? Con el mapa en mi poder, fui en busca del Dr. Livesey y el caballero Trelawney, amigos de la familia y que ciertamente habían oído hablar del sanguinario Capitán Flint. Ellos decidieron partir de inmediato a Bristol para conseguir un barco con el cual hacernos a la mar en busca de una isla desconocida y de los tesoros que allí se escondían. Desde allí, zarpamos junto a curtidos marineros que el caballero fue contratando. Entre ellos, uno que se ganó la confianza de Trelawney para armar la tripulación. Un cocinero de una sola pierna llamado Long, John Silver. Hay tal vez dos tipos de relación entre Stevenson y el Perú, ¿no? Una de ellas es una leyenda que está poco documentada, en la que en teoría Stevenson se podría haber inspirado en un tesoro que salía de Perú y que se perdió para la Isla del Tesoro justamente, ¿no? Sin embargo, Estuardo Núñez, en su libro de viajeros sobre el Perú, sí recoge una referencia que hace Stevenson a Lima, más propiamente al Callao, y que no es necesariamente muy auspiciosa, pero por ser anecdótica, tal vez valdría la pena mencionarla, ¿no? Que es un canto que al parecer era muy popular entre los marineros y que era más o menos así, ¿no? Un lugar donde viven los ladrones y los asesinos, un lugar que es peor que un infierno cristiano y que se conoce como Callao. Al llegar a tierra, me refugié en un escondite desde donde pude ver a Silver acuchillar a un marinero que decidió no apoyarlo en su traición. Decidí huir de ahí, correr a toda velocidad hasta que de pronto el terror de una nueva prisión me dejó paralizado. También hay una advertencia moral, ¿no? Cuesta muchas vidas, hay muchas ambiciones por medio y hay muchas muertes en torno del tesoro. Y hay una especie de dejo de tristeza al final de Jim Hawkins. Él reconoce que a pesar de haber logrado rescatar el tesoro, él intuye que quizás no valga tanto la pena un tesoro de esa envergadura, pues muchas vidas se han desperdiciado. Vi grandes montones de monedas y torres hechas con lingotes de oro. Aquel era el tesoro de Flint que desde tan lejos habíamos venido a buscar y que ya se había cobrado la vida de 17 hombres de la Española. ¿Cuántas vidas había costado amasarlo? ¿Cuánta sangre y sufrimiento? ¿Cuántas gallardas naves hundidas en el fondo del mar? ¿Cuántos valientes obligados a pasear por la tabla con los ojos vendados? ¿Cuántos cañonazos? ¿Cuánta sangre, impostura y crueldad? Quizás nadie pueda decirlo.